Ganas de. El resto puede oírme. No sé quién está ahí. Ahí es saneamiento. La que está aquí al lado La izquierdo. de la bella. Ah, está en los últimos. Lina Porras dice que sí, o sea, supongo que Andrisa Problem, Antonia, says she doesn't listen anything but other people are listening. Hola, buen día. Sí, yo puedo escucharlos bien. Ok, perfecto. Sí, están bien. Le estoy mandando un mensaje que tiene que poner el audio de la computadora, quizás por eso es que no escucho. Veo que ya se están uniendo. José, Bienvenidos. Sí. Do you have the presentation open as well? Perdón. Should I open in my screen or you are the one opening? If you open it, then everyone will be able to see it. Okay, I will. I have the presentation in Spanish, the one. Hola, buenas tardes. Would you like me to send it to you again? Okay. Sí, hola a todos. Disculpen que tuvimos que conectarnos un poquito más tarde porque aparentemente esta misma línea había sido ocupada por otro grupo hasta hace un instante que pudimos ya conectarnos todos. Ya empezamos en un minuto. Voy a abrir la presentación. Esperamos que ya se una el resto de. Es un grupo grande que se ha inscrito. Did you send the presentation to me? Yes, I have. I haven't got it yet. Ya tengo la presentación. Ya tengo la presentación en español. Presentación. ¿Hola? Sí. ¿Todos pueden ver la presentación? Yo ya oigo. Sí. Okay, ven la presentación, perfecto.
Sí, podemos verla. Okay. Tenemos hasta ahorita 9 participantes y había más de mucho más, así que no sé si podemos ir empezando a hablar algunas cosas genéricas. El punto es que la idea de este seminario virtual es poder compartir con ustedes todos los materiales que se están preparando para el Día Internacional de Papilomavirus, que en inglés se llama HPV Awareness Day, o sea, de llamar la atención acerca de la importancia de conocer lo que es el VPH. Los materiales, como los vamos a ir viendo, algunos de ellos en un momento, están hechos para público en general, pero hay material que también es muy importante para colegas que trabajan en salud. Recuerden que hay muchos colegas que trabajan en salud que no necesariamente están completamente informados de lo que es el VPH y de lo que es las consecuencias de tener una infección por VPH. Entonces, el HPV Awareness Day, sería ¿cómo le llamaríamos? No sé si hay propuestas en español. Día Internacional de Concientización del VPH, podría ser. Se lleva todos los años en un día fijo, que es el 4 de marzo. Ya tenemos, este es el tercer año que se está realizando. Lo interesante es que cada año vemos más y más participantes, más organizaciones, más países, más gente que está llamando, poniendo más atención a lo que es el virus del VPH. Y lo interesante que estamos viendo también es de que los materiales están siendo muy bien recibidos. Déjenme mover esto por acá. Okay. Este HPV Awareness Day empezó ya hace 3 años. Se vino trabajando desde antes para poder tener algo organizado. La idea es que sea una información muy neutra, que sea una información que va a ser aceptada. Se han hecho 3 seminarios virtuales, o se están haciendo, este es el que es en español. Un seminario lo hizo Margaret Stanley de Gran Bretaña, que fue para la parte de Asia y África, que también está grabado. El otro seminario lo va a hacer mañana Joel Palevsky, en inglés, para lo que es Europa y América. Excuse me, can I just ask that if you're listening in, you put your microphone on mute, please? Sí, tiene razón. Por favor, pueden poner sus micrófonos en silencio porque estamos escuchando cierto ruido. Ya cuando desean hacer una pregunta, obviamente lo activan su micrófono. Así vamos a poder hacer mejor la. Entonces, todos pongan por favor sus micrófonos en silencio. Como dije, entonces 3 seminarios virtuales. Uno lo hizo Margaret Stanley, que ha sido para Asia y para Europa y África. El otro, que también es para Europa y América, que lo hace Joel Palevsky mañana, y hoy es el que toca para lo que es el Latinoamérica, y es en español. Yo soy el doctor José Jerónimo, soy ginecólogo-oncólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Papilomavirus, y soy director de Asuntos Internacionales en la Liga contra el Cáncer de Perú. Vamos a hacer esta conversación. Por favor, queremos hacerla un poco dinámica y activa, que se sientan cortos de hacer preguntas en algún momento cuando ya vean que tienen alguna consulta. Ya sea, como dije anteriormente, son 3 años. Cada año se tiene una temática diferente, un mensaje diferente. Por ejemplo, en años anteriores ha sido algo así como el VPH afecta a todos, o sea, para decir que no solamente es un problema de mujeres, es un problema que afecta a todos, y queremos quitarle ese estigma, o a veces esa
de que la gente puede decir, no, eso no me va a afectar a mí, eso es un problema que solamente le da a las mujeres, no, no, esto es un problema, ese fue el tema anterior. El tema de este año 2020 es que hay algo que fue viral antes del internet. Todos sabemos cuando hablamos de cosas en internet, se volvió viral, esta noticia se hizo viral, que un meme se hizo viral, pero hay algo que fue viral ya con cientos y miles de años antes de que llegue el internet, y es el papilomavirus. La agenda también de hoy, vamos a ver qué materiales están disponibles, vamos a mostrar uno de ellos y vamos a poder hacer preguntas y respuestas. Pero como dije anteriormente, si en algún momento tienen alguna pregunta, pueden anotarla y vamos a poder ir conversando. Este es el tercer año que se hace la celebración del Día Internacional del Papilomavirus. Esto lo organiza la Sociedad Internacional de Papilomavirus, pero dependemos muchísimo de que en cada país hayan organizaciones que lo lleven, que lo empujen. Nosotros apoyamos con materiales, nosotros apoyamos con crear la campaña, crear los mensajes que se van a hacer para facilitarle a los socios locales para que no estén invirtiendo mucho en crear esos materiales. Pero necesitamos de los países, de ustedes, de que los puedan hacer, los puedan diseminar. Y vamos a ver esto también, cómo es que se va a poder hacer la diseminación. Un mensaje le voy a mandar en inglés a los que están en la reunión. Please, Kenneth, when there is a question at some time of the presentation that needs my attention, just let me know. Sometimes it's better to answer some questions during the presentation and not waiting until the end of the PowerPoint. Okay? Entonces, es el tercer año que se celebra. Es una iniciativa del comité. De un comité especial que está en la Sociedad Internacional del Papilomavirus, que lo preside Joel Palevsky. Y como se dijo, ya hace 4 años se empezó con la discusión de que se necesitaba esto. Había mucha necesidad de que la gente, el público en general, políticos, los que tomadores de decisiones, todos empiecen a conocer más acerca de este virus. Es un virus que está haciendo daño globalmente. No hay excepciones prácticamente. Como se menciona acá, el BPH es un problema de salud grave. Hay cientos de miles de muertes relacionadas a este virus. Y hay muy pocas personas que, ¿verdad?, entienden lo que es este virus. Recién se está haciendo un poco más de conocido en la conversación de ayer que se hizo con Asia. Uno de los países mencionó que en una encuesta que habían hecho, ya más o menos la mitad de las personas encuestadas habían escuchado hablar del BPH. Pero en general se ve que todavía hay una deficiencia en el conocimiento. A veces hay una información errónea, que también es malo. Porque dicen, sí, sí he escuchado del BPH, pero lo que han escuchado del BPH no necesariamente es algo que sea cierto o que sea válido y puede crear estigma, puede crear problemas. Entonces, la campaña, la idea es compartir información que sea científicamente relevante, pero que sea en un mensaje que sea entendido por el público en general y los que no son especialistas. Todos ustedes saben del BPH prácticamente, unos más que otros, obviamente, porque se han dedicado a este campo de investigación o de trabajo, pero es importante que otros lo entiendan, sobre todo comunicadores en los países donde trabajamos. Acá se menciona ya que ya estamos cerca del 500,000 de personas que mueren cada año en el mundo por cánceres que están relacionados al BPH. Y se está haciendo hincapié también de que este no es un problema, como dije anteriormente, de solamente las mujeres. Sabemos que hay un gran número de otros cánceres, hay otro número de otros cánceres que no son necesariamente mujeres y están causando muertes. Entonces es importante que la gente conozca de esto. Y el último punto en esta presentación es que la concientización y la educación son los primeros pasos que debemos tener para crear conciencia ciudadana en los países y poder tomar medidas, poder hacer abogacía y tomar medidas para combatir
el DPH. En el 2018, como mencioné, cada año tenemos temáticas diferentes. En el 2018 fue Da Amor, no BPH, fue tomado de diferentes maneras en algunos países. Y yo quiero detenerme acá porque otra cosa que dependemos muchísimo de los países y los socios de ustedes es de que evalúen cómo es que estos mensajes están siendo tomados en sus países. En el año 2018, con eso de Da Amor, no BPH, hubo ciertos comentarios, ciertos información que recibimos que en algunos sitios no lo habían podido tomar, no lo habían tomado muy bien. En el 2019, el mensaje fue un poquito más genérico y hubo acerca de descubre cuál es el secreto más viral, ¿no? Y hubo videos acerca de eso y se creó un hashtag Ask About HPV de 2019. Se pueden crear ustedes otros hashtags cuando estén haciendo, pero obviamente es preferible que copien también este hashtag cuando hagan compartan esta información. Y este año 2020, y que también el hashtag es el mismo, es Ask About HPV, se le añaden el que consideren también, es que es algo viral antes del internet, ¿no? Y nuevamente que pregunten acerca del VPH. Lo que queremos acá es llamar la atención. Ahora gran parte del planeta accede al internet. Mucha gente recibe gran parte de la información que toma al día, lo recibe del internet. Ustedes van a cualquier lado y la gente está en sus celulares. Están mirando lo que tienen en sus celulares, le comparten información WhatsApp o les mandan por información por diferentes fuentes y están todo el día leyendo en sus celulares las noticias, más que a veces que en los medios, otros medios más grandes. Entonces lo que queremos es llamar la atención que está la gente que ya está en el internet y mandarle estos mensajes, pero que el mensaje los llame a que pregunten acerca del VPH, se pregunten ellos mismos acerca del VPH y puedan acceder a información acerca de lo que es el virus del papiloma, de qué medidas se pueden hacer para prevenirlo, la infección. Entonces, es importante que lo que queremos con estos mensajes cortos es llamar la atención de la gente para que mire qué cosas están pasando. Lo que fue muy gratificante de ver es de que dos cosas. Primero, que la campaña del 2019 fue premiada por algunas agencias por la temática y por la manera como se llevó. Eso es reconfortante. Y lo segundo es ver que está llamando más y más gente a entrar, a los números de las personas que están entrando a pedir información o a acceder a información está aumentando bastante, bastante cada año. Entonces, la campaña del 2020 es viral antes del internet. El material va a estar disponible, como se pueden ver ustedes en esta diapositiva, inglés, en hindú, español y en otros idiomas para llegar masivamente. Van a poder ustedes acceder al kit de herramientas. Hay un kit de herramientas que se encuentra disponible en esa página que ustedes pueden abrir allí. Can I open this link now? I believe so. Voy a tratar de abrirlo. No lo puedo por algún motivo en mi computadora. Okay. Bueno, maybe just go to the internet and open it. Yeah. Okay. Déjeme ir al internet. It should work though. Entonces van a poder acceder a esta página. Como pueden ver ustedes allí, no sé si está visible, pueden ver esta página de internet que acabo de abrir. Van a poder ver todas las listas de socios en diferentes partes del mundo.
Hay una de preguntas frecuentes también para gente joven, para papás, para adultos. ¿Qué cosa es el BPH? Hay mensajes allí. How can I get this in Spanish? I don't believe that our website is also automatically translated into other languages, Jose. Okay. But the materials in the toolkit are. I'm sending you the link to the website on the email. Okay. Perfecto. Entonces, los materiales están disponibles en todos estos idiomas. Se están terminando para este año de ya hacerlos disponibles en todos los idiomas, en español también. La idea es que ustedes tomen estos materiales, como vamos a ver acá en esta siguiente. Va a haber mensajes, pautas y mensajes, va a haber logotipos de campaña, póster, videos, redes sociales y va a ser posible que ustedes los usen. Algunos de estos materiales tienen el logo de la Sociedad de Papilomavirus, pero es permitido que ustedes también, las organizaciones con las que trabajen, le puedan añadir el logo. Es importante que le añadan el... siempre mantengan, que mantengan nuestro logo y que mantengan el mensaje, que no estén cambiando el mensaje, porque lo que queremos evitar es que a veces, por buena voluntad, a veces se cambia un mensaje, pero ya le estamos cambiando el tenor, el objetivo de ese mensaje y no... no necesariamente ya es válido, ¿no? Entonces, es importante poder ver. Por ejemplo, vamos a poder ver uno de los ejemplos. Hay varios videos. Los videos son cortos, 15 segundos, porque sabemos de que no un video muy largo no necesariamente es atractivo. Vamos a mirar este. Don't hear the music, eh? That's strange. You couldn't hear the music? ¿Escucharon? Hay una música de fondo en este video. Sending you, Jose, I'll send you also the same link so you can play it if you like, if you want. Just give me one second. Okay. One of the questions is if the videos have the size that are good for network like Instagram. The size of the videos could be something that could be post. Pero la pregunta acá es de que si los videos tienen tamaños adecuados como para poderlo postear en redes como es Instagram. Y sí, me acaban de confirmar que sí, los videos, la idea es que sea viralmente compartido también, ¿no? Esa es la idea, que puedan ustedes tomar estos videos y usarlos, compartirlos sin problema, ¿no? You sending me the link? Yes, I have sent it, so you should get it any second now. Email or here in the I sent chat. You it via email. Okay. Disculpen. Entonces, como pueden ver acá un ratito. La danza. Los videos como este de acá pueden ver ustedes. Es un video bastante corto porque ya sabemos que cuando son largos no lo van a ver. Hay una música de fondo, no hay un texto, va a estar titulado en español, el mensaje va a estar en español también. La idea es que llame rápidamente la atención
y viene el mensaje del VPH y que algunos lo llevan al cáncer. Y vea cómo es que esto te afecta a ti. Esto es viral antes que el internet. Entonces, son este tipo de videos cortos. Son este tipo de videos cortos donde vamos a poder llamar la atención de la gente y que puedan acceder, obviamente, a las páginas. Yeah. But, ¿alguna pregunta hasta este momento? Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta hasta este momento? Como dije hace un rato, ustedes van a poder usar los materiales sin modificar, por favor. Ponerles el logo de ustedes o pueden poner cuando hacen medios sociales también, además del hashtag de la sociedad, de esta campaña, pueden poner otro hashtag para que ayude a compartir en sus redes. Es importante también de que el día 4 de marzo, que es el día principal, el día central de esta campaña, sea donde se haga un poquito más de difusión, un poco más de difusión de lo que es esto de acá, ¿no? O sea, los materiales van a estar disponibles, pero preferimos que se tome como el día central donde se va a poder compartir y hacer mucho más ruido en los medios sociales para poder llamar la atención del público, ¿no? Pueden usarlo también para hacer abogacía con algunos grupos, quizás compartir esto o involucrar a otros grupos que ustedes crean importantes en sus países para hacer abogacía, ¿no? Va a haber espacio de lo que se va a lanzar en el 4 de marzo también, es lo que se llama el HPV Hub, que vendría a ser como la central del VPH. Lo que queremos compartir con este hub, con esta central o con esta plataforma, es que haya un espacio de colaboración en línea para todos los que están trabajando en concientizar y promoción en relación al VPH. La idea es que ustedes puedan tomar de allí materiales que puedan ser usados, que pueda conectar y crear colaboraciones. Va a haber un directorio y perfil de usuarios, va a haber grupos de discusión, que yo creo que es sumamente importante. Nosotros en cada país encontramos diferentes retos. Entonces, en estos grupos de discusión lo que podemos ver es que quizás este reto ya también se presentó en otro país y cómo podemos lidiar, cómo se hicieron ellos para lidiar con estos retos. Va a haber seminarios web, va a haber colaboración en el desarrollo de campañas también. Entonces, la idea es que esta plataforma, el HPV Hub, ayude en todo esto. Promoción e información pública, el kit de herramientas y guía de campaña para todos los socios. Esto de acá dice que es International HPV Awareness Day, que vendría a ser las iniciales de lo que viene a ser el Día Internacional del Papilomavirus, correcto, de abogacía o de concientización para el papilomavirus. Entonces, esta plataforma, este hub, como se le llama en inglés, la idea es que pueda permitir que todos los grupos en los diferentes países puedan acceder, puedan compartir experiencias, puedan tomar información. Es más fácil ir a conversar con las diferentes campañas de los países cuando ya tenemos un lugar donde podemos acceder a esta información. Ponerse a buscar la información toma trabajo, levanta mucho tiempo. Entonces, lo que queremos acá es facilitarles ese acceso a información. El otro es eventos y consultas acerca del informe de actividades que van a hacer realizarse. O sea, toda actividad que ustedes estén realizando en sus países, por medio de los medios sociales, por medio de algunos países hacen algo más público, caminatas, hemos visto que han hecho en algunos sitios. Toda esa información ustedes lo pueden poner en este hub para que compartan globalmente cómo es lo que están trabajando ustedes en los países. Pueden cargar imágenes allí y va a haber un mapa del siguiente año, de 2021, acerca de qué cosas se va a preparar para el año siguiente. Esta campaña es de todos los años. Todos los años, el 4 de marzo, vamos a estar haciendo esta campaña. Entonces, lo que queremos acá es que haya esta plataforma para facilitar la vida de todos nosotros. No sé si hasta ahora, este momento, tienen preguntas. Yo creo que es muy importante. Nosotros dependemos de ustedes muchísimo, primero, en que
difundan esta información. Y lo otro que es sumamente importante para nosotros es que ustedes compartan cómo que esta información fue tomada para bien o para mal en los lugares donde ustedes trabajan. Si ustedes escuchan algo que dice, no, no me gustó este video porque X motivo, puede haber miles de motivos que haya comentarios de que no necesariamente van a ser todos favorables, también queremos aprender de esto porque lo que se piensa es que cada año vamos a ir mejorando más y más en el proceso de hacer esta diseminación de información. Tenemos herramientas. Ahora, acuérdense ustedes, la Organización Mundial de la Salud ya lanzó una campaña hace más de un año para eliminación del cáncer cuyuterino. Es una palabra grande. Eliminar el cáncer cuyuterino es importantísimo definirlo, es importantísimo difundirlo. Se puede hacer con dos herramientas que tenemos muy grandes. La primera es la vacunación. La vacuna estamos viendo que está siendo muy efectivo en muchos países. Sí, con cargo. Hay reportes de países como Australia, como Escocia, no vale, SB, no, que hay una caída. Recibe DNI también, ¿ya? Hay una caída en la incidencia de NIC3 y esperamos que esto repercuta también en la baja del cáncer uterino. Ya tenemos el acceso a vacuna en muchos países y tenemos también screening, tamizaje con nuevas pruebas moleculares de BPH que son mucho más efectivas. Todo esto permite hablar ya de una eliminación del cáncer cuyuterino, pero no se puede lograr esa eliminación si no difundimos toda la información y creamos conciencia y logramos hacer abogacía, educación en el público, educación en los tomadores de decisiones, para que ellos puedan difundir, puedan tomar decisiones en cuanto a cómo implementar estas campañas. No sé si hay alguna pregunta que quieran ustedes hacer en este momento, o comentario, algún comentario de alguien que esté participando. ¿Alguien quiere comentar o hacer una pregunta? I'm not sure if our question and answer thing is functioning. I haven't seen anything come through. I'm checking with the technical guy. Yeah. Porque pueden hacer la pregunta acá en el chat mismo. He visto que hacen comentarios en el chat mismo de este. Pueden hacer la pregunta o pueden simplemente pedir la palabra y pueden comentar o hacer alguna sugerencia en relación a todo lo que estamos viendo que se va a hacer en el día de concientización del BPH. Can you ask if they have asked a question already? Just to speak up. Oh, okay. Marielle has. All right. Then we have some problem activating it. Just let me follow up. Parece que ha habido algún problema para poder acceder. Yo he recibido un mensaje de un colega de Latinoamérica que está accediendo, no sé por qué no lo ha podido hacer por... I received a message from somebody who is asking me through WhatsApp because he was not able to ask that question directly here for some reason. El comentario que hace es de que mejorar las letras. Porque las letras dice... parecen como cuando están jugando Mario Bros. Y justamente lo que estamos, las letras que se han creado acá es para darle la idea de lo digital, de lo que es internet, de lo que es todo. Y porque se está hablando de que es viral antes del internet. Entonces un poco mandando el mensaje de que esto está relacionado a medios sociales, se crearon esas letras de esta manera. Pero muy buen comentario. Muy buen comentario.
Mariel Correa quiere comentar las diferentes actividades que llevamos a cabo en nuestro país. Claro, Mariel, puedes activar tu micrófono y comentarlo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, yo soy Mariel Correa y trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Argentina, que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, quería comentarles de las actividades que nosotros estamos llevando a cabo acá en Argentina, que al igual que en años anteriores, ya participamos de un consorcio de expertos que está integrado por diferentes profesionales de distintas disciplinas, de diferentes sociedades científicas e instituciones públicas y privadas, para dar a conocer un poco la problemática de este tema en cuanto a la infección por HPV y las maneras de prevenirlo. También estamos preparando para ahora el 4 de marzo una gacetilla oficial a través del Ministerio de Salud de la Nación de nuestro país para dar a conocer justamente la importancia de la infección por HPV, las maneras de prevenirlo, y también un poco dar a conocer a nuestra población las actividades en cuanto a prevención que estamos llevando a cabo en nuestro país, que son, en primer lugar, el tamizaje poblacional en mujeres mayores de 30 años con el test de VPH, y por otro lado la vacunación para niños y niñas de 11 años, que es gratuita y está incluida en el calendario vacunal. Y en relación a esto también me gustaría acotar que llevamos a cabo en nuestro laboratorio un estudio de medición del impacto de la vacunación y ya tenemos los primeros datos en los cuales vemos un claro descenso de la circulación de los genotipos vacunales en mujeres adolescentes vacunadas. Y también por otro lado, a nivel institucional, estamos trabajando en la... en todas las estrategias comunicacionales a través de la web, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, para dar a conocer el día del HPV y todos los objetivos de esta campaña. O sea, básicamente esos tres puntos son abordados por Argentina. Excelente. Una pregunta. ¿Cómo ves tú estos materiales, lo que está preparándose, que va a estar disponible o está disponible para todo el trabajo que están pensando hacer en Argentina? ¿Les sirve? ¿Es algo que ayuda o algo que les falta? ¿Qué opinan? En realidad, todos los materiales, por supuesto, que suman, pero bueno, en Argentina estamos trabajando también mucho con el tema de la educación sexual integral en las escuelas. Entonces, por ahí este material también podría ser difundido en estos medios, ¿no? Excelente. Con algún tipo de información más, digamos, con un enfoque que llegue más a esa población. Claro que sí. Acá les voy a mostrar otro video como ejemplo de lo que se está creando. Como dije, la idea es captar la atención nada más y que lleguen y accedan a la información. Se toma ejemplos de lo que ha ido viral en internet, como es este gato comiendo, que en algún momento comió una paleta y que en algún momento se volvió viral, por eso se pone como ejemplo. ¿Qué cosa fue viral antes de los gatos? Y es el virus. Y 80% de la población va a estar en algún momento
en contacto o puede infectarse con el virus del papiloma. Entonces, nuevamente, queremos quitarle el estigma, queremos desmitificar. Entonces, estos videos, como dije, se toman ejemplos de algo que ha ido viral en el internet y esperemos que les ayude, ¿no? Va a haber material que pueden, otro tipo de material, como son algo para poder imprimir. La pregunta que se recibió anteriormente era si pueden usar ustedes sus logos allí, y la respuesta es que sí, pueden usar los logos en el material. No sé si tienen algún otro comentario o sugerencia en relación a esto. Materiales para médicos, profesionales de salud, ¿es algo que les puede ayudar? Hola, parece que alguien de SPOG desea comentar. Veo que hay gente que está tratando de ingresar y hacer comentarios. Veo Marina, SPOG. ¿Quién? Veo que hay varios que están tratando de hacer comentarios, que están accediendo en sus micrófonos. José. Yeah. I have just sent through a link to all the participants on their email that they should try. That's a refresh link from the technical support, so that if they still want to submit a question through that system, it should be possible now. Okay, se ha mandado un email en este momento a todos los que están inscritos, donde pueden abrir ese link y hacer las preguntas ahí si han tenido dificultades para acceder, para hacer las preguntas. Félix González pregunta si es que hay mensajes en español referente a la campaña. Sí, todos los mensajes, como dije, y voy a presentarlo nuevamente, acá los mensajes están en todos estos idiomas, y español también está entre los idiomas a los que se está traduciendo los mensajes. O sea, va a haber material disponible, eso no se preocupen. Es importante que lo usen, eso sí, es importante que lo accedan, lo tomen, lo usen. Y si bien ven ustedes algo que han tenido que modificar la manera como lo usan, no queremos que modifiquen los mensajes, pero si ven algo que sea problemático o que puede ser mejorado, nos hagan saber, es muy importante. ¿Es algo que los ministerios de salud les serviría? ¿Ustedes cómo ven el uso de estos materiales por parte de organizaciones como ministerios de salud? José. Yeah. Can you also tell our participants that we will have the toolkit elements available in Spanish by the middle of next week? That's our expectation. Okay. Sí, todos los materiales que van a estar en esas herramientas que van a estar disponibles en español va a ser para mediados de la semana que viene. O sea, para el día 4 de marzo, obviamente ya van a estar listos para ser difundidos por ustedes, pero los van a poder acceder ya en español a partir de mediados de la próxima semana. And José, sí. Can you also mention that they are very welcome to also put their logo on the posters and other materials? They are made for co-branding. Yeah, I already. Oh, you said that. Oh, thank you. Okay, sí. Siéntanse libres de usar sus logos también. No se cohiban. Pueden usar sus logos en paralelo junto con el logo de la compañía, ¿no? ¿Algún comentario antes que se nos termine el tiempo? A ver.
tengan vergüenza. Veo que hay gente que quiere hablar, está activando sus micrófonos. Siéntanse libres. La pregunta que hizo una... No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Bueno, yo solamente agradecer ser parte de la campaña que voy a poner en práctica en mi país, Paraguay. Excelente los materiales de difusión, porque es lo que necesitamos, que la ciudadanía siga teniendo acceso a la información, porque muchos podemos creer que sabemos, que nuestros colegas saben, pero a la hora de la verdad, información certera de fuente, es necesario aprender a difundir. Cuenten con nosotros, que estaremos dispuestos a difundir, agradecidos por ser parte de la campaña. Y cualquier cosa estaré preguntando. Y también comunicaremos que para el día 4 de marzo tenemos previsto una reunión científica con los principales colegas de los diferentes departamentos y regiones de mi país, donde ya antes les voy a facilitar la información, pero que a partir de ese día y todo el mes de marzo hagan una fuerte campaña de difusión de esta, de todo lo que tenemos disponible. Gracias. Perfecto. The question was from Paraguay. They are doing some activities on March 4th. Marina, y los materiales que ves acá, o sea, te sirven. Los tomas como, los vas a tomar para tu campaña del 4 de marzo. Y por favor, si encuentras algún comentario que hacer cuando uses estos materiales, nos haces saber. Sí, te lo haré saber porque es importante. Porque tal vez el material para muchos va a llegar muy bien para la gente de la ciudad, pero vamos a ver cómo lo toma la gente del campo. Voy a estar pendiente de cómo accede y qué comentarios nos ofrecen para ir mejorando sobre todo. ¿La gente en el campo tiene acceso a internet, celulares o es más complicado? Sí, tienen acceso. Eso justamente hoy estaba lanzando una campaña de toma de pH en el campo, en cordillera. Y la gente a veces ni siquiera tiene para comer, pero sí tiene teléfono, sí tiene acceso a internet y llega a todos los lugares. Qué bueno, qué bueno. Sí. The comment from Dr. Ortega from Paraguay, she's in the Minister of Health. She's going to be using the messages. She said that it's going to be very well taken by the people in the cities. But she's going to keep an eye on how these messages are taken by people in the rural areas. In the rural areas, most people, she said, have very little money, but they have enough to get a cellular phone. And they're going to be able to access. And she's going to keep an eye on what that people think about the messages. That's very interesting. Tell her thank you for sharing. Yeah, gracias, Marina. Qué bueno. Gracias. Bueno, si no tenemos más comentarios, yo creo que simplemente agradecerles por el tiempo. Háganos saber cualquier pregunta que tengan. Vamos a tener la plataforma para compartir información. Sabemos que hay médicos que necesitan también información científica porque cuando uno entra a las páginas web encuentra de todo. Entonces, información científica. Perfecto. Okay. Ok, gracias. Gracias a todos. Thank you very much, everyone. Y estamos en contacto. Buen día. Buen día. Yeah. Hasta luego. Yeah. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias a ustedes.